Ahí están los aplausos de los invitados. Ahí está, realmente importantísimo pase para jugar, compadre. Importantísimo esta noche, cámaras. Los fotógrafos están predispuestos para poder capturar las imágenes de esta noche tan importante. Señoras y señores, realmente es una noche de mucha felicidad, de mucho augurio. Una noche que realmente los vamos a vivir en este Salón Luzán con todos ustedes. Y queremos agradecer en nombre de ellos, desearles bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Que esta noche vamos a arrancar con un acontecimiento muy importante de este bautizo que realmente han recibido mediante la iglesia, y la iglesia es Dios. Así que bueno, agradecidos por todos ustedes. Señoras y señores, realmente para nosotros es una gran alegría. Sobre la marcha, para arrancar este evento tan importante, vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo de los padrinos de bautizo, en la cual esta noche lo quiero invitar, por favor, al señor Álvaro Quispe. Venga, por favor, compadre. Es uno de los primeros padrinos. ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso del público? Fuerte, 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 por favor. Hola. Hola, muy buenas noches a cada uno de ustedes, compadre Oscar, compadre y comadre. Bueno, compadre Oscar, primeramente agradecerte, ¿no?, por la oportunidad, por permitirnos estar en la familia. Bueno, de parte de mi señora, mi persona, como padrino siempre vamos a estar ahí para velar, encaminar el futuro de Eric. Quiero agradecer a cada uno de los invitados, ¿no?, por acompañarnos en este día tan especial. Bueno, muchas gracias. Con esto, todos los hermosos, arriba las palmas. No quisimos quedar indiferentes, también vamos a tener las palabras de otro de los padrinos, es el señor Pedro Montero. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Pedro Montero! Porque realmente es importante las palabras de cada uno de los padrinos y bien merecido, por supuesto. Allá me dice like, perfecto. Venga, por favor, Pedro. Hola. Primeramente, buenas noches a todos los invitados y gracias por estar presente acá. Gracias a mi compadre Oscar, compadre Chino, compadre Álvaro. En especial a mi compadre Oscar, gracias por haberme elegido para ser padrino de Brian, y juntamente con mi esposa Guadalupe. Y nada, bueno, espero que la pasen bien esta noche y lo compartimos. Muchas gracias por ello. Perfecto, fuerte aplauso, fuerte aplauso para nuestro compadre Pedro Montero. Excelente. Y es el momento también de que quiere dirigirse a los invitados. Vamos a convocar a todos los padrinos, al señor Víctor Tola. ¡Venga! ¡Fuerte el aplauso, por favor! Bien. Primeramente, buenas noches a todos, señoras y señores invitados. Gracias por venir. Muchas gracias. Y también agradecer a mi compadre Oscar y a mi comadre Tófila Nasa por elegirnos de ser el padrino de Tiago, mi hermano. Este cuadrante siempre vamos a estar con él juntos. Y velando y encaminando lo que va creciendo también de poco. Bueno, eso y lo demás. Pero también quiero agradecerle a toda mi familia que vino presente. Bueno, gracias por venir, papá, mamá. Los quiero mucho. Pero igualmente, bueno, decirle gracias a todos por estar presente. Nada más, gracias, gracias. Por cierto, la emoción empieza a nacer. Y eso nos pone contento porque la emoción, la alegría es la parte más positiva. Así que bueno, un abrazo enorme para mí, para todas las señoras y señores. Es el momento también de las palabras de agradecimiento a cargo de los papás. Por ello, lo voy a convocar al anfitrión de la noche, al señor Oscar Quispe. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Venga! Hola. Sí, buenas noches, don Félix, ¿no? Bueno, también agradecer, bueno, perdón, muy buenas
todos los invitados, ¿no? Amigos, familiares, tíos, allí también estoy viendo caras conocidas que estoy viendo desde hace mucho tiempo. Bienvenidos a todos en esta noche, ¿no? Esta noche es un día muy especial para mis hijos, tanto como para mí. Y bueno, dar gracias también acá a todos mis compadres por ya ser parte de mi familia, ¿no? Desde Don Félix, y felicitarlos también. Y bueno, ¿qué más quisiera? La verdad, me siento contento de ver a todos mis amigos, a mis familiares, a mis tíos. ¿Qué más puedo decir? Me siento contento y espero que la pasen bien esta noche. ¿Qué sé yo? Compartir un poco es lo único que se hace en estas circunstancias. Don Félix, que sea una buena noche para cada uno de nosotros. Bienvenidos y que tengan una linda noche. Por favor, Oscar, junta voto, por favor, para Oscar, para el querido compadre Oscar. Lindas palabras que se dirige hacia los señores invitados. Creo que la emoción, la alegría, y además de poder compartir con bien dijo, es una forma y manera de hacer la confraternidad. Bueno, señoras y señores, prepárense, DJ, por favor, porque ha llegado el momento más importante y vamos a bailar la cuenquita boliviana. Por ello, vamos a hacer la invitación cordial, por favor, primeramente a los papás de los bautizados, al señor Oscar Quispe y señora Teófilo Amita. ¡Venga a la pista, por favor! ¡Venga, venga! ¡Vamos a la pausa, la Diana! Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar a los señores padrinos de esta noche de los bautizados, que también nos vamos a recibir con toda la ovación de los invitados. Presentamos en marcha al señor padrino Álvaro Quispe y señora Erika Espinal. ¡Fuerte el aplauso! Felicidades, se vende una noche muy importante, una noche fantástica. Y por ello también vamos a darle bienvenida a otro de los padrinos de esta noche, de bautizo. Le invitamos una marcha al señor Pedro Montero y señora Guadalupe Quispe. Muy bien, ahí están los aplausos.
que no puede faltar. Perfecto, María, ahí está. Eso, la foto no tiene que faltar el carácter por si acaso. Eso, dale, dale, por favor. Muy bien, vamos retirando los 77, por favor, así vamos con lo que sigue. Venga, 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 voy por allá. Esta noche vamos.